Hola Cristian, Steam, ¿qué tal? Ef, Héctor, saluditos. Abdías, hola Gustavo, ¿qué tal? Mariana, saluditos. Yolis, ¿qué tal? Hola Güero, hola Gonzalo, David, ¿qué tal? Miguel Bermúdez, hola. Sarita, buenas noches. Hola Lisbeth, hola Arturo. Beatriz Ramírez, buenas noches. Ingrid, ¿qué tal? Miguel, saluditos. David, buenas noches. Hola. Hola, amiguita Mari, muchas gracias por tus 500 estrellas. Muchísimas gracias. Mario, ¿qué tal? Gerardo, Dora, Elizabeth, buenas noches. Hola. Gerardo Quiroz, buenas noches. Steve, Jorge, hola. Fernando Gómez, Leandro Díaz, Jonathan, saluditos. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Sandrita, Santiago, buenas noches. Dora, ¿qué tal? Juani, hola, buenas noches, amiguita Juani. Mayo Ortiz, bienvenido. Hola, Santi, saluditos. Ceci, ¿qué tal? Alfredo de la Cruz. Igris, ¿qué tal? A ver si no se me corta, amigos. Voy a hacer lo más rápido que pueda. Voy a bajar. Espero que no se me corte la señal. Gracias, Arturo, por tus 400 estrellas. Muchas gracias, Steve, Edgar. Saluditos, Igris, Sandy. Espero que no se me corte, amigos. Voy a bajar aquí. Hola, JP. Si se corta, por favor, me avisan. ¿Hola? Está cerca una puerta. Hola. Hola. Gracias, Mayo. Muchas gracias por tus estrellitas. Hola, Ofelia. Edgar, ¿qué tal? Jesús. Johnny, saludos. Hola. Gracias, Gonzalo. Hola. No se puede pasar aquí. Amigos, Ivette no vino, Ivette tiene mucho trabajo y yo la verdad es que vine de rápido aquí. Estoy en un lugar muy prohibido donde no puedo estar, es propiedad federal. Me arriesgué. Yo me arriesgué a estar aquí. Ivette no vino porque ella tiene mucho trabajo. Entonces, ayúdenme a compartir, amigos, porfa, ayúdenme a compartir. Estoy buscando el área de la morgue. Este barco tiene su propia morgue, su quirófano y todo. Y cuando este barco era de la guerra, tiene su... ¿Hola? Tiene su propio como...
congelador, donde los marinos caídos los metían a los congeladores. Es ahí donde estoy, lo que estoy buscando. Eso es lo que estoy buscando. La parte fuerte de este barco, pero es inmenso. Ya me perdí. Perdón si no los leo, ¿eh? Perdón si no los leo. Estoy buscando el área de la morgue. Ruido aquí. Hola. Buenas noches. Me perdí. A ver, aquí está. Voy a subir. Hola, Charlie. Charlie, ¿ya viste dónde estoy, Charlie? Estoy en el barco. Ando buscando la morgue. Ando buscando la muerte de este barco. Donde lo más interesante de este barco no lo encuentro. Voy a tratar de hacerlo todo lo más rápido posible porque, amigos, este lugar es prohibido. Está súper resguardado este lugar. La verdad es que me metí. Uy, escuché algo. Pues no sé si me vayan a ver o no, pero yo no me voy a quedar con las ganas de explorar este lugar. Y vine a la morgue, ando buscando la morgue de este lugar. No la encuentro. Aquí ya entré. A ver aquí. No sé, Bucanero, Guanajuato. Voy a apagar la luz para que no vean de ahí enfrente mi luz. Voy a apagarla para pasar al otro lado. Ok. Subí. Uy, ya subí.
puedo abrir. No puedo abrir. No se puede abrir. Voy a bajar. ¿Dónde está? Voy a bajar. Estoy saliendo al mismo lugar. Estoy saliendo al mismo lugar. Aquí hay otra escalera. Aquí ves. Se está metiendo el agua a este barco. Uy, está cerrado aquí. A ver. Está lleno de agua, no puedo pasar aquí. ¿Hola? No puedo pasar aquí. No quiero pensar que está súper inundado allá abajo. Refacciones conjuntas disponen aquí en las propietarias. ¡Ey! Hola. Estamos aquí en el área de la cocina. Hola. El dentista. Aquí está un dentista. Creo que me estoy acercando a la morgue. Aquí está lo del área médica. Uy, me espantó esa cosa.
Hola. Hospital Naval de Altas Especialidades. Vamos a subir. Hola. Uy, ya casi hay más. No hay nada, no hay salida. Hay mucha agua. No encontré la morgue. No la encontré. No la encontré. ¡Ay! No la encontré. Ya no puedo bajar más. Hay mucha agua. Ya no puedo bajar más. Me voy a ir saliendo porque no pude bajar a la morgue. Ay, pero ahora me da miedo que me vean que salgo. Voy a bajar mi luz tantito. Ok. Yo quería grabarles la morgue abajo, pero no lo encontré. Y la verdad es que me arriesgo, tengo nervios encima porque este es un delito federal que yo esté aquí. Pero yo quería explorarlo, amigos. Yo quería explorarlo para llevarles a ustedes esa parte delicada de aquí, de la morgue. Bueno, voy a salir. Quiero que me acompañen a salir. Voy a ver si no hay nadie. Ahorita van a ver cómo está de fea la salida. Me voy a hacer para acá. No voy a ver la policía. Vámonos. Miren lo peligroso que está aquí. Salí. Ya salí, no encontré la morgue. No la encontré. Oh. No pude verla. Está bien, la verdad es que está bien peligroso. Está todo en muy mal estado. Me hubiera gustado llegar a la morgue, que es la parte más pesada, de la morgue, y no pude. Aparte me ganaban los nervios porque me iba, si me hubiera encontrado a la policía adentro, porque allá están las cámaras del no sé qué le llaman, si me hubieran encontrado adentro, no me la acabo. Ahí me iban a ir a buscar ustedes. Pero quise arriesgarme, yo quise llevarles esta transmisión. Fue rápida y todo, pero se las quise llevar porque quería llegar a esa parte de donde está la morgue. No se me hizo, lamentablemente no se me hizo.
pero ni modo. Ya no. Voy a ver si, voy a investigar más dónde está esa parte de la morgue. El barco se está hundiendo. El barco ya está aquí en muy mal estado. Se le está metiendo el agua. Como ustedes vieron ahí, se le está metiendo el agua en la parte de adentro. El agua, me mojé los tenis, todos me los mojé. Hola Jorge, saluditos. Me mojé toda porque este barco ya está en muy mal estado. En muy mal estado. Pero me hubiera gustado llegar a la morgue, no pude llegar. Ivette, para los que me están preguntando por Ivette, Ivette está trabajando, no pudo venir. Tiene mucho trabajo y se anda preparando ella también para lo de la misa negra y eso, entonces pues no pudo venir. Muchas gracias. ¿Qué dice? Ahí te lleva tus cigarros. Cállate, sí. Yo sentía la presión de que me fuera a llegar la policía y me encontrara adentro, que me lleva al bote. Y la presión de la angustia de que yo quería encontrar la morgue, yo quería ahí esa parte donde estaban los congeladores, donde metían a los cuerpos de los marinos caídos en la guerra. No pude, pero bueno. Ya será en otra ocasión, a ver si me arriesgo. Me la rifo otra vez y vuelvo a entrar. Pero voy a investigar dónde está esa parte que es la más fuerte. Ahorita en lo que yo entré no se escuchó nada. Se cayeron unas cosas, pero quiero pensar yo que es por lo mismo del golpe. ¿Ven? Ese es el golpe. El golpe que hacen las olas, quiero pensar que es eso. No escuché nada. Y pues bueno. Les quiero decir que me gustó mucho esta exploración porque fue de muchos nervios y todo, pero bueno, estoy bien. Ya me la libré. ¿Y qué cree que me acabo de salvar? Porque acaban de llegar la gente, acaban de llegar ahí las personas que cuidan el barco. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por haberme acompañado. Fue muy rápido, muy poquito, pero bueno, no importa. Ya la experiencia, el gusanito que tenía yo, ya me lo quité. Habla. Me lo quité. Y pues bueno, muchísimas gracias. Voy a investigar, les digo, voy a investigar más. A ver dónde está la morgue. Y pues voy a regresar para que vean la parte que es fuerte. Hola Jorge, Sandrita, Carlos Ruiz, Esme. ¿Qué dices? Ojitos tapatíos. Hola, mom. Llegué tarde. Y sí, ya fue bien rápido porque no encontré la parte que andaba yo buscando del barco. Me ganaron los nervios. Los nervios de que me fueran a llegar y me fueran a encontrar. Me ganaron los nervios. Todo me ganó. Y miren, justo ya van llegando ahí los policías. Miren, van entrando justo. Salí justo a tiempo, miren. Miren. Salí justo a tiempo porque van entrando. ¿Ya vieron? Miren, si me hubieran encontrado, miren, me llevan, ¿ya vieron? ¿Qué les dije? Como que tuve un presentimiento y dije, no, ya me voy a salir, y me salí, me armé de valor, dije, no, me voy a quedar con las ganas de entrar a este lugar, y pues ahí está, ¿ya vieron? Van llegando los policías que cuidan ahí, son las policías municipales de aquí de Boca del Río. Y pues me la jugué y me la rifé. Lástima que no encontré la parte esa de la morgue, pero bueno. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el día de mañana. Y que pase muy bonita noche. A ratito me conecto. Mom, Esme, a ratito me conecto, ¿sale? Para platicar de los nervios que traigo ahorita. Ya me voy a ir. Nos vemos en un ratito más. Bye.